Está del otro lado la doctora Marina Romano, que representa los intereses de la familia de Goyenechea. Doctora, ¿qué tal? Luis Gasulla lo saluda. Buen día, Luis, a todos en la radio. Bueno, la escuchamos un poquito bajito, vamos a tratar de subirle el retorno. ¿Qué es lo que ustedes saben de la muerte, el asesinato de esta argentina en Brasil, en el sur de Brasil, en Uruguayana? Bueno, lo que se sabe actualmente es que hay una persona detenida, está detenida bajo la carátula de homicidio doloso, que sería una persona que tiene antecedentes y que la justicia brasilera lo reduce a un hecho de inseguridad que habría estado en las inmediaciones de donde ocurrió el hecho y por eso resultó detenida. ¿Ella era mochilera, estaba regresando a la Argentina o se estaba trasladando por Brasil? No, ella era una persona que solía recorrer esa ruta, lo hacía como mochilera, era una artista junto con su pareja y estaba regresando a Argentina, ya le había avisado a su familia que iba a cruzar la frontera y cuando estaba llegando cercana a un barrio del puente internacional, allí sufrió este trágico hecho, que hay que decir que fue un hecho aberrante, violento, y que hoy la policía de Porto Alegre, policía judicial, está tratando de determinar, si bien surge prima facie que fue ultrajante, si efectivamente fue una violación seguida de muerte. ¿Qué es lo que usted con la experiencia que tiene en casos trágicos de argentinos que tienen algún inconveniente o que terminan muertos en el exterior, qué es lo que les va a reclamar a las autoridades argentinas? Bueno, concretamente la familia acudió a mí porque el consulado argentino, después de ellos viajar hasta Uruguayana, lo recibió durante 5 minutos y le dijo que no podía hacer nada porque Sol era paraguaya. Desconociendo todos los tratados internacionales en la materia, primero sus padres son argentinos y su hija menor también, y además que ella fue una residente argentina durante toda su vida. Lo que le voy a peticionar es el amparo internacional, asistencia jurídica internacional gratuita, ya que tenemos tratados de cooperación y asistencia a la víctima. El Ministerio de Defensa tendría que ser interpelado por el consulado y ellos ser asistidos inmediatamente frente a una situación así. Son víctimas indirectas del delito y hay tratados de derechos humanos que hay que decir que Argentina, yo que represento a tantas víctimas que sufren delitos en el exterior, es el país que más tratados de derechos humanos ha suscrito en el mundo. Y finalmente, a la hora y la hora, Cancillería, a través de sus representantes consulares, los abandona en el exterior totalmente. Doctor, ¿y qué cree la familia de la joven? ¿Qué cree que fue lo que sucedió? Bueno, ellos me relatan y sostienen de que Sol siempre fue víctima de violencia por parte de su pareja. Y hay que decir que era una pareja que ella tuvo durante 8 años y que misteriosamente hay información que con posterioridad a tomar conocimiento del fallecimiento de Sol, intentó cruzar la frontera. Ellos entienden de que él puede haber estado implicado en el hecho. Eso es concretamente lo que me manifiestan y me insisten con esa línea de investigación. Pero que la policía de Brasil, la policía judicial, no les ha recepcionado el testimonio a ninguno, ni son parte, ni cuentan con ninguna información. ¿Él es brasileño? No, él es de nacionalidad argentina. Ah, él también es argentino. Sí, sí. Bueno, doctora, así vamos es. A estar en contacto. Cualquier cosa nos estamos en contacto. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. La doctora Marina Romano, que representa a esta joven, Goyeneche, Sol Goyeneche, que apareció muerta, la atacaron, le pegaron, la mataron, ahí cerca de la frontera en Paso de los Libres Corrientes, en Uruguayana, y que ahora están reclamando que se investigue a la pareja. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, es un hecho que conmociona a la provincia de Córdoba y es un hecho que también tiene implicancias con el gobierno argentino de la manera en la que pueden asistir a la familia de la víctima en el exterior.
8:24, ya regresamos. Hasta las 11, toda la información.